¿Quién es el Streptococcus piógenes? Son cocos esféricos de diámetro comprendido entre 1 milímetro y 2 milímetros, que forman cadenas cortas en las muestras clínicas y cadena de mayor longitud cuando crecen en medios de cultivo y es un cocobacilo gran positivo. Su crecimiento es óptimo en el medio de agar sangre enriquecido, pero se inhibe cuando contiene una concentración elevada de glucosa. Composición de la pared celular. El marco estructural básico de la pared celular es la capa de peptidoglicano, el cual tiene una composición parecida a la de otras bacterias gram positivas. En el interior de la pared celular se encuentran los antígenos específicos del grupo y del tipo. El carbohidrato específico del grupo, el cual constituye aproximadamente el 10% del peso seco de la célula, es un dímero de N-acetil, glucosamina y derramosa. Contiene además la proteína M. Es la principal proteína específica del grupo que se asocia a los estreptococos virulentos. Se compone de dos cadenas polipeptídicas que forman una hélice alfa. Esta proteína es un factor de virulencia importante. Las proteínas M se dividen en moléculas de clase 1 y de clase 2. A pesar de que las cepas portadoras de ambas clases de antígenos pueden provocar infecciones, Tan solo las bacterias que contienen proteínas M de clase 1 producen fiebre reumática. Las proteínas del tipo M están codificadas por un complejo de más de 20 genes que componen la superfamilia de genes EMM. Estos genes codifican a las proteínas M y otras proteínas que se unen a las inmunoglobulinas. El ácido lipoteicoico y la proteína F facilitan la unión a las células del hospedador. Al formar un complejo con la fibronectina que se encuentra presente en la superficie de las células del hospedador, ahora les voy a practicar de otros factores de virulencia del Streptococcus biogenes. Este dispone, además de otros mecanismos para evitar la opsonización y la fagocitosis, contiene la cápsula de ácido hialurónico, es un poco inmunogénica e interfiere con la fagocitosis. Las proteínas M interfieren también con la fagocitosis al bloquear la unión del componente C3B del complemento. Como les había mencionado, estas proteínas interfieren en la fagocitosis al unirse, ya sea en el fragmento FC de los anticuerpos o a la fibronectina, que bloquea la activación del complemento por la ruta alternativa y reduce la cantidad de C3B. Todas las cepas de Streptococcus piógenes tienen en la superficie una peptidasa de C5A. Esta serina proteasa inactiva C5A, molécula quimiotrayente de neutrófilos y fagocitos mononucleares, y protege a la bacteria de una depuración precoz de los tejidos infectados. La adherencia. Se ha demostrado que en la adherencia a las células del hospedador median más de 100 antígenos bacterianos distintos, los más importantes de los cuales son el ácido lipoteicoico, las proteínas M y la proteína F. La adherencia inicial es una interacción débil entre el ácido lipoteicoico y los sitios de unión de los ácidos grasos en la fibronectina y a las células epiteliales. La adherencia posterior implica la proteína M y la proteína F y otras adhesinas que interaccionan con los receptores específicos de las células del hospedador. La sustancia T. Este antígeno no tiene ninguna relación con la virulencia en los estreptococos. A diferencia de la proteína M, la sustancia T es un ácido lábil y un termolábil. Se obtiene de los estreptococos mediante digestión proteolítica, que rápidamente destruye las proteínas M. La sustancia T permite la diferenciación de determinados tipos de estreptococos por aglutinación con antisueros específicos, en tanto que otros tipos comparten la misma sustancia T, sin embargo, otro antígeno de la superficie está denominado proteína R denominadas de sustancias P, que probablemente constituyen la mayor parte del cuerpo de la célula estreptocócica. Exotoxinas pirógenas. Toxina eritrógena. Las exotoxinas pirógenas son elaboradas por el estreptococos piógenes. Existen tres exotoxinas pirógenas que son la A, B y C, las cuales son antigénicamente distintas. Es producido por el estreptococos del grupo A que portan la fago lisógeno. Las exotoxinas pirógenas funcionan como superantígenos que estimulan a los linfocitos T al unirse al complejo de histocompatibilidad mayor clase B con la región V-beta del receptor. Los linfocitos T activados liberan citotoxinas que median el choque y la lesión de los tejidos. Los mecanismos de acción, al parecer, son similares a los que presenta la toxina 1 del síndrome tóxico estafilocósico. difosfopiridina nucleotidasa. Esta enzima es secretada hacia el ambiente por algunos estreptococos. Esta sustancia puede estar relacionada con la capacidad del microorganismo para destruir los leucocitos. La streptolisina O es una proteína que tiene actividad hemolítica en el estado reducido, grupos SH disponibles, pero rápidamente es inactivada en presencia de oxígeno. Este anticuerpo bloquea la hemólisis provocada por la streptolisina O. Este fenómeno constituye la base de la prueba cuantitativa para el anticuerpo. Si les gustó el video, suscríbanse y no olviden darle me gusta. Para mayor información acerca del Streptococcus piógenes y cualquier tema relacionado con él, les recomiendo leer el libro de Microbiología Médica de Koneman. Gracias.